Hola, esto es juntosdesdecasa.com y yo soy Roberto Majadas. Esta iniciativa surge de un grupo de... Hola a todos, bienvenidos una vez más a Juntos desde Casa. Tenemos aquí el último taller de la tarde por parte de Lluís, que nos va a contar un poco sobre el diseño de videojuegos, sobre la figura del game designer en concreto. Lluís, cuéntanos. Bueno, hola, gracias Lázaro. Nada, voy a hablar un poquito de una charla que di precisamente en Singular, porque bueno, diseño de juego es muy conocido dentro de lo que son los videojuegos, pero fuera de esto, pues dicen, diseño, ¿qué es esto? ¿A qué se supone que haces tú? Entonces, nada, de ahí por eso, ¿qué narices es Game Designer? Pues voy a hablar un poquito de qué es esto, qué hacemos, y si alguien le da el gusanillo y quiere dedicarse a esto, pues que sepa todo lo divertido que hay y todo lo no tan divertido que hay. Perfecto, genial, pues nada, te lo dejo todo para ti. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, hola a todos. Entiendo que veis mi pantalla. Bueno, aquí tenéis Game Designer. ¿Qué narices es eso? Bueno, básicamente todo empieza pues, por lo que he dicho, ¿no? Por una charla que tuve que dar. Bueno, me pidieron amablemente y a mí me apetecía darla. En la que básicamente contaba qué es Game Designer. El Game Designer es una figura que surge a medida que los juegos se hacen cada vez más complejos. Realmente, el diseñador de juego es algo que tenemos que tener todos los que nos dedicamos a videojuegos. Tiene que existir porque se trata de entender qué es lo que hace divertido a un juego, cómo podemos sacarle el máximo partido y hacer que los jugadores experimenten aquello que queremos experimentar. Entonces, originalmente, cuando los juegos eran mucho más sencillos, bueno, no eran más sencillos, en realidad eran mucho más complejos de hacer, pero los hacían equipos más pequeños, pues el programador solía ser el que asumía este rol porque lo programaba él y también asumía incluso el arte. Entonces, nada, os voy a contar un poquito qué es. Lo primero de todo, presentarme y ver un poquito pues, de dónde vengo y qué he hecho. Bueno, me llamo Lluís. Podéis buscarme en Twitter e Instagram si queréis para alguna pregunta. Y bueno, básicamente estos son algunos de los juegos en los que he estado a lo largo de mi vida. No he podido ponerlo todo tampoco porque no todos se pueden decir. Algunos se quedaron en propuestas y tal. Básicamente lo que vengo a decir aquí es que normalmente tenemos en la cabeza o lo que suele pasar es que el game designer es este que trabaja en Nintendo y cosas así. Yo no soy eso. Yo vengo de un mundo un poco más guerrillero, más de sobrevivir, entonces muchas veces pues, nos toca hacer de todo. Y pueden parecer muchos, pero al final son proyectos cortitos, que bueno, algunos son más complejos, otros son de un enfoque mucho más especial. Por ejemplo, Boxy App es una aplicación que fue para discapacidad, concretamente hacer una aplicación de Boxia, que es una especie de petanca, ¿vale? Para gente con discapacidad intelectual. Y luego, por otro lado, está Mates en tu vida, que es para enseñar matemáticas. Drop Fighter, que es un juego por... O sea, hay un poco de todo aquí, ¿vale? Es un poco de todo. No voy a entrar en ellos, pero bueno, que sepáis un poco que nada, que me ha tocado pringar cositas y os contaré un poco la parte que a lo mejor no es tan habitual de diseño de juego. El último, así, para hacer un poco de especial mención, fue Dinosaurios Huevos, que es este que tenéis aquí, que es el que hicimos en Singular, ¿vale? Y que es un Tamagotchi y os invito a que os lo bajéis. Dicho esto, y acabando la publi, bueno, el Game Designer. Vale, el Game Designer, básicamente, bueno, pues como he dicho, se encarga de que el juego sea divertido. A mí me gusta pensarlo porque es como que da la sensación de que, no sé, de que haces algo bueno, ¿no? Un rollo y pues te interesas porque la gente se lo pase bien. Pero bueno, son muchas más cosas, ¿vale? Y muchas de las tareas que hace son bastante dispares, ¿vale? De hecho, es un poco, a veces, cajón desastre. Cuando entras en una empresa grande, donde hay una, digamos, una forma de trabajar un poco más equilibrada o más pensada, porque es un juego enorme, pues existen especializaciones. Entonces el game designer puede llegar a cosas mucho más concretas y específicas. Mientras que cuanto más pequeña es la empresa, te toca más hacer un poco de todo. Hoy voy a hablar de un poco todas esas cositas, que no quiere decir que las haga todas, ¿vale? De hecho, hay gente que es más experta en unas y gente que es más experta en otras. Yo tengo mis debilidades, por ejemplo, yo en narrativa no soy especialmente bueno, pero luego tengo otras cosas que se me dan mejor, ¿vale? Cosas que suele hacer un game designer, pues, por ejemplo, documentación, es la típica que todo el mundo asocia. Básicamente es trasladar un poco todo el juego que quieres hacer a un documento, bueno, a un tipo de documentación, ¿vale? Se pueden utilizar, desde luego lo veremos más, pero desde documento normal hasta wikis o meter diagramas, vídeos incluso, ¿vale? Está la parte de concepto de juego, que es probablemente la más importante porque es el propio juego en sí. La idea de juego es básicamente darle forma a una idea
y ver si tiene sentido. Narrativa, diseño de juego, monetización, ¿vale? Generar dinero, o sea, poder ganar dinero por el juego, los juegos tipo Candy Crush, cómo generan dinero para la empresa, ¿vale? La economía, que puede ser tanto economía de ese dinero que se gana, como puede ser economía dentro del propio juego. Un juego que tenga una moneda virtual que tengas que gastar, pues también se encargaría el diseñador. Y parte de prototipado. Hay muchas más cosas, las vamos a ver todas, estas son algunas. Y como dije, hay especializaciones. Por ejemplo, hay expertos diseñadores que tienen que ver solo con economía, ¿vale? Que se encargan básicamente de ver que la economía dentro del juego funciona o tiene un sentido, provocando pues que el jugador a lo mejor quiera un poco más de algo, o tenga ganas de buscar un objetivo concreto, ¿vale? O haciendo que tengan intereses en completar misiones, ¿vale? Normalmente la gente cuando piensa en diseño de juego, o los que saben un poquito, siempre piensan en esto, en diseño de niveles, que es como el típico, ¿no? Pues haces el escenario y tal, pero bueno, vais a ver que no solo es eso. Hasta aquí, por cierto, si alguien tiene preguntas, en cualquier momento me paráis, ¿vale? Que yo ahí empiezo a soltar la chapa y no paro. Vale, entonces, ¿qué hace este game designer? Pues bueno, pues vamos a ello. Lo que he dicho antes, lo primero de todo y que lo que la gente le viene a la mente es la documentación. Básicamente la documentación es muy importante porque te sirve para definir, por un lado, y luego de alguna manera revisar y afianzar lo que se dice. ¿Vale? Entonces, no es tanto que nos encante escribir y seamos unos cronistas o algo así, sino que el juego va cambiando. Hay un pensamiento un poco erróneo con respecto a ver, hay empresas que funcionan así y dependiendo del proyecto tiene sentido, que parece que eliges la idea, desarrollas todo lo que quieres hacer, que hay cosas que a veces pasa así, y luego te pones a ello. Pero lo normal es que el juego cambie bastante durante el desarrollo porque te das cuenta de cosas. Entonces, esa documentación se tiene que actualizar, tiene que ser muy fácil de usar, no es un libro, no es para pasártelo bien, es una cosa que tiene que ser organizada, tiene que ser concisa, tiene que ser sencilla, y lo más importante de todo es que tiene que comunicar. De hecho, mi experiencia es que yo el documento lo escribo y muchas veces mis compis no se lo leen, pero no pasa nada. Está ahí para que también me venga a mí bien, para yo recordar qué se dijo, o para cosas muy concretas. Y luego yo a ellos, pues les explico como sea. Hay gente que le va bien tener una reunión de 10 minutitos o preguntarme en un momento, y hay gente que prefiere que les cuente una charla de algo, lo que sea. Pero al final se trata de comunicar, ¿vale? Entonces, no tiene sentido hacerte aquí un libro que a ti te encante y te lo pases muy bien. O sea, no es para ti, es para el equipo y para el juego. Bien, hay varios tipos de documentación. La típica, o la primera de todas, es la propuesta, yo le llamo así. En algunos libros, como Legal, le llaman one sheet porque suele ser una hoja. A mí me da un poco igual cómo la llaméis. El caso es que básicamente es una especie de propuestilla, como una ficha de producto, donde se dice un poquito qué quieres que contenga el juego. Esto es lo típico que te viene tu jefe o un cliente o tú mismo, quieres hacer una pequeña idea y haces una o dos hojitas como las que tenéis aquí, que esto fue un proyecto que al final no hicimos hace tiempo en Wildbit. Y cuentas pues qué características son, dónde va, qué plataformas, si va a tener multijugador o no, una pequeña descripción del juego que hay que intentar que explique muy bien qué es lo que hace especial a tu juego. No entramos en si tiene logros, si tiene pues no sé, multijugador después o una rejugabilidad determinada, sino qué es lo que hace especial, ¿vale? Y una serie de cosas más, ¿vale? Pues aquí tenéis una lista de puntos típicos. ¿Siempre es así, Luis? No. De hecho, depende mucho de cada proyecto y yo lo cambio casi siempre. Me viene bien tener a mí una plantilla, pero básicamente depende mucho del proyecto. Hay proyectos donde no vas a hablar de según qué cosas y otros donde vas a entrar muchísimo en detalle en otras, ¿vale? Entonces, nada, la propuesta sería un poco lo primero, que esto luego evoluciona allá un borrador mucho más guapo, también le llaman ten sheet, que ya ahí, pues como que cada apartado le das una hoja ya. Dices, bueno, vamos a hablar bien del mundo, vamos a hablar del personaje. Vamos a hablar de las mecánicas de juego perfectamente, ¿no? Todo ese tipo de cosas, el modelo de negocio, ya las desarrollas un poco más, pero sigue siendo completamente a vista de pájaro, ¿vale? Cosas que son muy útiles aquí. Este documento, por experiencia, muchas veces es casi, casi el final, porque es como que ya te permite arrancar de verdad, ¿vale? Ya el equipo puede decir, hostia, mira, más o menos lo tengo claro, esto es lo que queremos hacer y ya, pues se viene muy arriba, ¿vale? Obviamente, hay juegos como The Witcher, pues tiene tanto juego que probablemente tengan que documentar muchísimo más, ¿vale? Pero en otros juegos, como los que he hecho yo, pues a lo mejor con 5 hojas estaba todo más que dicho y no había dudas, ¿vale? Entonces depende un poquito. Consejillos.
Pues diagramas, siempre está bien para explicarse, poner unas imágenes atractivas, recordar que al final se trata de comunicar. Entonces, tiene que molarle al que lo está leyendo, tiene que serle fácil. No se trata de, ya os digo, de volverle loco narrativamente, sino de que entienda lo que tiene que hacer y lo que hay que hacer. Lo más difícil en diseño probablemente sea trasladar lo que tú tienes en la cabeza de los demás, ¿vale? Entonces, aquí tienes que hacer mucho esfuerzo en esto, ¿vale? Y si sabes que el lector conoce juegos, pues ayúdale con esos juegos de referencia. Ojo, que a veces es un poco espada, arma de doble filo. Y lo último sería el documento de diseño, como se conoce, o el GDD, que en realidad es que un buen día de repente eso se transforma y ahora ya es eso, ¿no? Muchas veces los diseñadores piensan que esto es lo máximo a lo que pueden aspirar, ¿no? De como es como la Biblia, ¿no? Del juego y tal. Es muy chulo, queda muy bonito, pero insisto, no es todo. Al final se trata de que sea un documento que, como pone ahí, define, explica, detalla, recopila, ayuda y se actualiza. No tiene sentido un documento que va muriendo ahí. A lo mejor ya no lo visita tu equipo, puede pasar, pero no pasa nada. Tú tienes que seguir manteniéndolo vivo y tienes que seguir actualizándolo para tener un poco la idea tú, porque al final un juego, si es muy grande, por ejemplo en Draw Fighter teníamos un montonazo de cosas y yo no siempre recuerdo todos los números, todos los matices, todas las razas, todas tal. Muchas sí, pero a veces tienes que recurrir al documento. Entonces, es un poco este el objetivo, ¿vale? Y nada, más consejillos. Todo lo que sepas hacer, úsalo. Una cosa que es muy importante para los diseñadores es que yo creo que no hay conocimiento que sobre, o al menos en mi experiencia echo de menos cosas bastantes que a lo mejor no estudié en su momento como debería y ahora las echo de menos. Y como al final tratas todo tipo de proyectos, te viene bien. Así que nada, todo lo que tengas de habilidades para explicarte, si sabes vídeo, pues vídeo, música, sonido, todo, úsalo, mételo ahí, ¿vale? Dibujo, arte, lo que sea. Actualiza, si puedes hacer algo como una wiki, Google Docs también, eso está bien. A veces hay que quitar información, entonces que no os cueste. Los compis os pueden ayudar. Oye, ¿entiendes esto? Yo no entiendo nada. Vale, ¿qué pasa? Pues entonces lo cambiáis. Ya está. Ellos también juegan, así que los compañeros también tienen opiniones. A lo mejor no saben explicar por qué algo es así, o a lo mejor tú tienes que argumentarles, ¿vale? Pero al final ser diseñador es un poco como ser seleccionador de España. Todo el mundo tiene su opinión y todos saben un montón. Pero en parte también lo disfrutan. Entonces, algo, no es que tengan razón necesariamente, pero sí que entienden cosas. A lo mejor ellos están jugando y dicen, aquí hay algo que no cuadra. Pues tú eres la persona que tiene que ayudarles a entender que no cuadra y aceptar que algo no cuadra, ¿vale? Y nada, si necesitan algo, estate ahí. Vale, otro muy típico es hacerse una especie de hoja en donde te pones un poco toda la información de golpe de los niveles, de los enemigos, ¿vale? No voy a entrar mucho en este, si quieres luego, si sobra tiempo, si alguien tiene curiosidad, enseño algunos míos, pero es la típica hoja, el mapa de niveles este, donde tú pones una vista global de todo lo que hay. Es muy bueno para poder comparar información, ¿vale? Por ejemplo, pues hay todos estos enemigos, tienen estas vidas, habilidades, aparecen en estos niveles, ¿vale? Pues de un plumazo tú puedes ver un poco las cosas que no funcionan ahí, ¿vale? Y luego otro ítem también bastante típico es el mockup. El mockup básicamente es como una especie de vista de juego que puede tener desde vista final, como es el de la derecha, que es como se veía el juego tal cual, hasta simplemente coger elementos y hacer un collage y explicar un poco cómo va a funcionar el juego, ¿vale? Entonces, el objetivo del mockup es intentar contar mucho con una imagen, ¿vale? Lo importante en el mockup es que tenga vida, para que nos entendamos. Por ejemplo, en la escena esta que tenemos aquí, las barras están usadas, ¿vale? Se ve que la barra de vida esta o lo que sea está medio camino, que hay algunas cartas que tienen distintas bolitas, o sea, como que tienen un precio, aquí hay unas gemas usadas y no usadas, aquí hay una habilidad que parece que está sin poder usarse porque se usó, a algunos enemigos se les ilumina algo, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas son las importantes en un mockup, porque te ayuda a trasladar un poco la idea a los demás, ¿vale? Y también a ti para validar cosas, ¿vale? Al final validar es muy importante. Entonces el mockup es otro elemento bastante típico de documentación. Y luego, por supuesto, diagramas. Aquí tenéis algún diagrama, como el de Draw Fighters, en este caso simplemente desde el menú principal hasta un combate. En este caso solo entraba más bien en el sentido de cómo llegar a los combates, sin entrar mucho en el diagrama de combate en sí, que también lo tenemos.
Y luego este, de hecho, cambió. Este era es un diagrama antiguo que luego ya no fue así, ¿vale? Nosotros aparecíamos directamente en otro sitio y, o sea, creo que a partir del gimnasio, de hecho, me suena de manera y además era más lineal, ¿vale? Y luego aquí hay uno que ni recuerdo de qué es, pero es bastante clásico, ¿vale? Es un juego que si pierdes vas al menú, puedes volver a jugar, puedes salir del menú y si ganas, pues rellenas un formulario. Me suena que fue como una especie de minijuego que hicimos para algún tipo de cadena de televisión o algo así. Pero bueno, el caso es que sea lo que sea, a veces un diagrama, sobre todo a lo mejor para un programador, entender el flujo de las cosas, cuándo va en cada momento cada cosa, es bastante útil. Vale. Otra cosa bastante típica es la narrativa. Normalmente esto ya cada vez hay perfiles mucho más, pues eso, guionistas, ¿no? Gente que sabe de verdad. Pero bueno, cuando eres diseñador de juego y estás en una empresa pequeña, también te toca hacer cositas, ¿vale? Entonces, hay una cosa bastante importante en la narrativa y es que no nos podemos olvidar, bueno, voy a volver a atrás que lo explico, que cada medio artístico tiene su forma, ¿no?, de contar las cosas en su propio lenguaje, ¿vale? Entonces, si el cine tiene imágenes y sonido o la música juega con las melodías, el tipo de instrumento para generar emociones, la literatura pues tiene la imaginación o el que pones tú de tu parte ahí y el arte tiene pues imágenes y colores que los puedes modificar a tu antojo. Pues, ¿qué hacen los videojuegos? Pues los videojuegos tienen la particularidad de interactuar, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace que el videojuego tenga un lenguaje bastante especial. Entonces, aquí aparece un debate, ya sé que tenemos siempre de, oye, ¿pero narrativa o jugabilidad? Vale, yo generalmente diría jugabilidad como diseñador de juego que soy, pero la vida. Pero sí que quiero trasladaros que el juego tiene una cosa que no tienen las demás, que es la interacción. Todo lo que puedas jugar. O sea, tú lo que puedas contar, se puede jugar. Y esa es una cosa muy especial de los videojuegos, ¿vale? De hecho, no tiene por qué ser un juego que necesariamente saltes todo el rato y tal. Os he puesto aquí el ejemplo del Journey, no sé si lo conocéis. No os había leído, pero ¿con qué hago los juegos? Depende. Luego, si queréis, os lo cuento un poco más. El Journey, por ejemplo, es una experiencia que, como dice su nombre, es como un viaje. Y aunque no tenga una cosa súper arcade, ¿no? Para que nos entendamos, no es un Mario. El hecho de cómo camina el personaje, cómo te motivan los estímulos visuales, hace que de alguna manera quieras entrar en él, ¿vale? Y eso es, lo cuentan usando el lenguaje del videojuego. Es decir, el personaje que veis ahí, cuando tiene que subir una duna, va muy lento. En cambio, cuando la baja, se desliza. Entonces ves que hay jugadores que les encanta el esfuerzo de subir la duna y luego buscar la bajada, y otros que dicen, mira, a mí esto de subir lento paso, y intentan como evitar las dunas. Eso no lo puedes hacer en una película, por ejemplo. El prota decide subir la duna o no y siempre va a ser así. Pero cada jugador hace lo que quiere. Entonces, el jugador puede. La gana, ¿eh? Se va a ir a todos los extremos de los niveles. Puede perder tiempo, puede perder 3 horas viendo una de las lápidas que hay ahí. Puede equivocarse, puede tomar decisiones totalmente nefastas para su progreso, ¿vale? Entonces, esa es la gracia, ¿vale? Como esa es la gracia, yo os invito. Así que cuando hagáis un juego, penséis en cómo contar las cosas, ¿vale? Y no siempre tiene que tener sentido, que es una de las cosas guays de los juegos. Que, oye, que hay barras de vida y la gente normalmente se muere de un disparo. Pero en los juegos no tiene por qué, ¿vale? Así que si hubo una época, que es la de los 16 bits, que todas las películas las veíamos luego en juegos de plataformas y nos parecían muy guays, pues ¿por qué no vamos a poder trasladar cualquier cosa, ¿no? Entonces, nada, que sepáis que, bueno, que un diseñador. Si a lo mejor no entra tanto en el guión, sí que tiene el deber de trasladar esa narrativa a algo que se juegue, ¿vale? O al menos esa responsabilidad. A lo mejor luego decide poner unas cinemáticas muy chulas y jugar con el descanso del jugador, que a veces también está bien, ¿no? Entonces, nada, simplemente que sepáis eso. ¿Más cosas que tienen que ver en la narrativa? Pues bueno, me he puesto a Sonic porque soy pero mega fan. Entonces, nada, voy a explicar un fallo, ¿no?, de Sonic, curiosamente. Los personajes tienen un montón de cosas que se pueden trabajar. No voy a entrar en si el trasfondo de una manera, si el nombre y todo eso. Pero a nivel de diseño de juego hay un matiz que es el de asociar jugabilidad. Cuentan cosas con lo que hacen. Entonces, he puesto aquí el ejemplo de Sonic porque básicamente Sonic es muy rápido, ¿no? Estamos de acuerdo. Luego tiene compañeros que son Tails, que es el zorro este de abajo derecha, tan simpático, que puede volar. Y luego Knuckles, que puede trepar paredes. Claro, de primeras es muy interesante porque te ofrece diferentes formas de atacar un nivel o un juego con cada personaje. No lo vives igual. Knuckles puede subir a sitios.
o puede romper paredes también, porque es muy fuerte, cosa que no pueden hacer los demás. Y Tails puede volar, ¿vale? ¿Dónde está el error? Que todos, por diseño, corren igual de rápido que Sonic. Si, por ejemplo, Sonic fuera el único que pudiera pasar por loops, ¿vale? A lo mejor habría zonas de los niveles donde solo podrías ver si vas con Sonic, ¿ok? Pues este tipo de cosas se trasladan a una jugabilidad, pero además denotan una personalidad, ¿vale? Es decir, Sonic es rápido, es como echado para adelante, entonces por eso es rápido. Knuckles, sin embargo, es duro, es fuerte, entonces por eso rompe paredes, por eso trepa, por eso tal. Y Tails es más pillín, es más listo, es más espabilado, entonces como que evade un poco las cosas y le haces volar y tal, ¿vale? Es como más débil, ¿no? Entonces juegas un poco con estas cositas. ¿Cosas que se pueden hacer para asociar jugabilidad? Muy bien. Pues la forma de interactuar con los personajes es una de ellas, porque puedes crear vínculos, ¿vale? Por ejemplo, hablar recurrentemente con un personaje. Si a nivel de narrativa estás todo el rato hablando con el vendedor de pociones y de repente en el acto 3 ese vendedor de pociones se muere. Te afecta mucho. Realmente no te acuerdas ni de su nombre. Igual se llama vendedor de pociones. Pero el hecho de que ya no puedas comprar pociones, el hecho de que se haya muerto después de estar todos los días hablando con él, es un dramón, ¿no? Entonces, ahí hemos asociado en este caso una carga narrativa a la jugabilidad de comprar pociones que de repente ha desaparecido, ¿vale? Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver con diseño de juego que hacen que los personajes cobren potencia o cobren más personalidad o más trasfondo o más tal. Y no necesariamente es su guión, ¿vale? Verles evolucionar, decidir qué habilidad ganan cuando suben de nivel, si les pones en tu equipo o no, si combinan habilidades de alguna manera, si alternas entre ellos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, poder usarlos también es una cosa buena. Aquí son algunos ejemplos, pero que cuando habléis de personajes a nivel de diseño de juego, no os podéis quedar, que es muy típico, pues mira, este tío tuvo una infancia durísima, lo pasó fatal, ¡guau! ¡Qué guapo! Luego, igual, eso en el juego no tiene nada que ver. Si no consigues trasladar esa dureza de su vida a cómo se mueve ese muñeco, a cómo interactúas con él, a cómo haces esas cosas, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Luego está el tema del mundo, que es otra cosa de la narrativa también bastante a tener en cuenta. Es muy típico decir, bueno, el mundo lo caminas y tal. Pero precisamente por eso es tan importante, porque el jugador está todo el rato en él, ¿vale? Y lo que ve ahí es lo que le define de alguna manera cosas. Por ejemplo, la imagen de abajo derecha, que es del Metal Gear, solo ves ese pasillo, y bueno, yo no voy a decir qué es, porque si alguien no ha jugado, pero obviamente no te apetece girar esa esquina, ¿vale? Algo ha pasado ahí, no sé, pinta mal, ¿vale? Pues eso es el mundo, eso es cómo pones las cosas. En el caso de arriba, que es el Xenoblade, Chronicles X, ¿sí? ¿Me suena? Sí, puede ser. Nunca sé si es el X, sí es el X. Es un mundo que te invita a explorar y el hecho de ponerte elementos tan gigantescos como este, que luego vas a ganar un robot con el que volar y tal, como que te invita a la exploración, ¿vale? Entonces cada mundo, de una manera u otra, cuenta cosas, ¿vale? Así que no lo podéis dejar de lado. Entonces, nada, cositas que hay que tener en cuenta. Como el jugador lo recorre constantemente y marca los tiempos, pues tiene que ser interesante. Si al final esta es una línea recta, que sí, que si no estás pendiente de él y te lo pasas bien, guay, pero ¿y si no? ¿Y si el jugador se quiere parar? ¿Y si el jugador quiere caerse o buscar una cosa o subir a una liana que ve ahí? ¿Vale? Esas cosas las tiene que tener en cuenta también el diseñador. Aunque luego venga un artista y lo vista súper chulo y tal, él tiene que tener claro que hay elementos de tu mundo que van a trasladarse a cómo juega el jugador, ¿vale? Entonces tiene que ser coherente, claro, ahí pues tu equipo te ayuda también. Yo a lo mejor no tengo ni idea de nada de esto de arte, pero yo sé que quiero que los jugadores suban a sitios, que vean elementos que les apetezca saltar. Por ejemplo, voy a aprovechar en Xenoblade, hay una cosa muy curiosa y es que los saltos son gigantes. O sea, nadie puede saltar así a no ser que seas Neo de Matrix. ¿Por qué lo hacen? Pues precisamente porque el mundo es enorme. Entonces esa sensación de correr y saltar te invita, ¿no? Y ahí es cuando dices, vale, pero ¿de qué me sirve saltar si no me apetece ir a ningún sitio? ¿Vale? Pues ahí es donde tú tienes que trabajar con los artistas para ver cómo darle interés a eso. ¿Vale? Y luego cuenta cosas. Solo, bueno, aquí he puesto, ¿no? El mundo en su quietud. Esto es un poco Rey León, ¿no? Puede contar más que un diálogo. Entonces, abajo derecha está todo dicho. En otros casos no tiene por qué, pero ayuda, da pistas, ¿vale? Entonces, a lo mejor no siempre tenéis que poner una cinemática diciendo, pues esto pasó, un texto ahí, todo guapo. No, a lo mejor basta componer el mundo en unas circunstancias con gente que pasa hambre o la ciudad está de aquella manera
o ves ratones, o todo al contrario, ves todo floreciente, muy bonito, ¿vale? Todo eso te da pistas de dónde estás, ¿ok? Vale, otra cosa que hacen los diseñadores son las mecánicas de juego. Voy muy rápido porque os quiero contar un montón de cosas, ¿vale? Y que no se me quite el tiempo. Las mecánicas es un poco lo que he dicho antes, saltar, correr, doble salto, si subo de nivel o no, ¿vale? Básicamente son como habilidades o técnicas, ¿ok? Que da sentido y conecta con el jugador. Entonces, son súper importantes porque vinculan la narrativa, ¿vale? Yo aquí voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí podéis ver, ¿no? Que me ha ayudado para hacer la presentación de Mario, ¿no? Entonces, claramente es un approval muy serio. Vale, yo por ejemplo, cuando hice Drop Fighters, tengo aquí la calculadora, ¿vale? Todo esto es el Excel que me hice para ver un poco la evolución de los personajes, ¿no? Si yo aquí pongo que es de nivel 10, pues cambian los daños y todo eso. Claro, en Drop Fighters teníamos 12 razas, ¿no? Por decir de alguna manera, razas, familias, lo que fuera. ¿Qué pasa? Que yo necesitaba que cada una tuviera una jugabilidad especial, ¿vale? O algo que les caracterizara, pero tampoco teníamos recursos como para hacer. Entonces intenté con una sola fórmula de daño que me salieran muchas cosas. Y lo que hice fue elegir qué tipo de cosas. Pues vale, por ejemplo, los Natura tienen muchas habilidades que tienen que ver con curar, que tienen que poner un escudito, que devuelven un poquito de daño, que hacen daño en el tiempo, mientras que a lo mejor los Sacra, los de Sagrado, hacen daño mucho más constante, cada mucho más tiempo, curan de golpe, ¿vale? Entonces, digamos que el ritmo de un Sacra es boom, 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 ten, mientras que el otro es más rollito, floritura, ¿no? Entonces, esas tonterías, esas mecánicas de juego son las que tienes que pensar cómo trasladarlas ahí y luego de qué manera trabajas con ellas, obviamente. ¿Vale? No voy a entrar mucho aquí, pero bueno, quería que vierais que detrás de esto hay una historia. ¿Vale? Entonces, nada, las mecánicas de juego es básico. Esta es una de las que yo creo que son mis especialidades, ¿vale? De hecho, es de lo que más me gusta. O sea, decidir esa particularidad que hace algo especial, ¿vale? Hay otros que igual son muy buenos narrativamente y prefieren. Esto, por ejemplo, me encanta. Y luego trabajar cómo evolucionan esas cosas, ¿vale? Entonces, nada, acordaros de lo que he dicho los personajes, de cómo vincular esas mecánicas, ¿vale? Porque eso es clave. Hay gente que pone un poco. Es normal también, ¿no? Porque ya hemos jugado a muchos juegos, tenemos un montón de información y no siempre nos paramos a pensar por qué los que hicieron ese juego decidieron hacer que hubiera doble salto o no, ¿vale? Igual incluso a veces puede pasar que ni ellos mismos lo hayan pensado mucho porque venían de basándose de otro juego. Pero todo tiene un porqué y todo tiene unas consecuencias, ¿vale? Así que si se pone un doble salto, es porque le queréis dar un sentido a ese doble salto, ¿vale? Porque tiene que ver con la personalidad, porque queréis hacer que el juego vaya hacia arriba o lo que sea, ¿vale? Bien, otra cosa que nos encargamos los game designers es el tema de la interfaz. ¿La pintamos? No, no es lo mismo. Decimos cómo se tiene que mostrar, cómo se coloca. ¿Podemos pintarla? Pues puede ser. A mí me ha pasado alguna vez que he tenido que pintarla yo, pero generalmente no es muy buena idea en mi caso, ¿vale? Pero sí sabemos o debemos saber dónde poner las cosas. Yo aquí os he puesto una escena del Overwatch que está llenísima. Tú dices, bueno, pues se tiene que mostrar todo eso. Le das una lista, ¿no? Al artista. Y dice, vale, tío, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, ¿cómo va? Pues le tienes que decir qué prioridades tiene, qué es más importante y qué menos, si algo es más instantáneo o tal, o si algo se debe ver siempre o no, ¿vale? Por ejemplo, la munición habría que verla siempre, ¿no? O sea, es bastante importante, ¿vale? Pero a lo mejor no hay que ver un histórico de todos los kills todo el rato. A lo mejor eso es algo que pasa en un momento dado y ya está. Mientras que igual el progreso de si estamos avanzando en el objetivo sí que es algo que hay que ver, porque estás todo el rato preocupado de eso, ¿vale? Hay cosas que son más importantes y hay cosas que son importantes siempre o no, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito cositas que se tienen en cuenta también a la hora de hacer interfaz y que el diseñador tiene que ser consciente. Una de ellas es el posicionamiento, dónde van las cosas. Pero ojo, al final se trata de buscar la zona más relevante del jugador. ¿Eso quiere decir que hay que seguir un clásico patrón de abajo izquierda, arriba izquierda, taca taca? No tiene por qué, porque cada género tiene sus propias reglas. O incluso tiene setups, digamos, o configuraciones de posicionamiento que por eso he puesto el StarCraft. Porque es un juego de estrategia y lo que tú quieres es que toda la zona esta esté lo más libre posible.
Entonces metes toda la información abajo y toda la narrativa, quieres meter al muñeco que haga cosas, vale, pues lo metes aquí. No lo haces por aquí, porque te pueden atacar por aquí, te pueden atacar por acá, ¿sabes? Te pueden hacer una emboscada. Entonces necesitas que el jugador entienda que todo esto es del área de juego. Aquí hay quizás demasiadas cosas, ¿vale? La de misión, es de la campaña, pero los juegos de estrategia tienden a tirar a esto, pues porque realmente les funciona bien, ¿vale? Que igual hay alguno que ha decidido cambiar, puede ser, pero tendrá un sentido dentro de el estilo de juego que tiene. Entonces, si él necesita ver todo esto porque es un juego competitivo y tal, pues no va a poner aquí, como en otros juegos, la vida, o va a poner aquí la cara del muñeco, ¿vale? No, o el minimapa no lo va a poner arriba derecha con el WoW, lo va a poner aquí, porque esta es la zona donde el jugador ya sabe que es una zona de corte para otro tipo de información, ¿vale? Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Se pueden probar cosas nuevas, pero bueno, con cuidado. Entonces, hay que estudiar mucho el género al que te vas, ¿vale? Pero bueno, posición es una de las cosas que hace un diseñador. Insisto, no lo pinta, pero le dice al artista, oye, yo esto lo quiero por aquí. Vale, luego el tema del estilo también puede entrar ahí. En realidad es más del artista, ¿vale? Pero hay cositas que el diseñador tiene que saber y que le puede trasladar al artista. Yo aquí he puesto los iconos de Drop Fighters, porque creo que hicimos un buen trabajo. De hecho, yo creo que si os pregunto de qué elemento es cada fila, me diréis perfectamente de qué elemento es cada fila. Incluso a lo mejor me atrevería a decir, si me podríais decir, cada habilidad que hace. Por ejemplo, a ver si algunos si estáis rápidos. ¿Qué hace esta de aquí? Por ejemplo, a ver si a alguno se le ocurre. O esta de aquí. Chan, chan. O hay un poco de lag, nunca sé si tengo que esperar más. Lanza un rayo, sí, es un rayo. Rayo muerte. A ver, es un golpe, claramente, sí. Pero aquí queríamos reflejar como que es un collejón, ¿no? O sea, algo como muy boom, ¿vale? No es algo como diluido en el tiempo, sino que es muy tal. Barrera de pinchos, efectivamente. Esto es un escudo que además devuelve daño, ¿vale? Y mientras que esto es un escudo que reduce, solo reduce. Entonces, de alguna manera intentábamos, porque también hay que pensar en los daltónicos, ¿vale? Intentábamos que no solo jugáramos con colores, sino también con formas, ¿vale? En el caso de las familias, por ejemplo, no hemos sabido reflejar a los daltónicos el tipo de habilidad, por ejemplo. Porque es el mismo estilo de dibujo en todos. Entonces, si él no identifica este color y este, por ejemplo, no va a saber si esto es fuego o tierra, ¿vale? Son cosas que se tienen que trabajar. Entonces, nada. Ah, vale, ¿en qué caso es contraproducente? Pues es contraproducente cuando la otra persona entiende el juego de una manera bastante distinta a lo que tú estás intentando decir. Por ejemplo, me lo voy a inventar. A lo mejor yo quiero rescatar una mecánica muy concreta de un Zelda, que me refleja muy bien Zelda, pero a lo mejor la otra persona no ha entendido nunca ese tipo de cosas. Y pega y coge objetos. ¿Vale? Entonces él a lo mejor asocia al Zelda a un tipo de mecánicas a lo mejor más directas, más dinámicas, y yo estoy pensando en exploración. Entonces, eso le daría, te pondría en una situación completamente distinta, ¿vale? Hay que tener claro que lo que tú usas de referencia te tiene que venir bien para argumentar lo que tú quieres defender. Y la otra persona tiene que verlo igual. Si lo ve distinto, pues obviamente tienes un problema. Te estás poniendo una trabeta tú solo. Vale, entonces, cositas que hay que tener en cuenta. Bueno, coherente y agrupar por categorías, ¿vale? Formas simples, fáciles de entender. ¿Qué es usable y qué no es usable? En este caso hacíamos que era como un botón, ¿no? Parecía una especie de piedra que era tocable, ¿vale? Colores para agrupar conceptos, sí, pero también se pueden usar formas. Como he dicho, daltónicos no tienen por qué entender, ¿vale? Si pensamos en ellos, pues entonces no hay que usar colores solo. También se pueden usar formas, ¿vale? Aquí como digo. Es muy habitual ahora que las habilidades pasivas, por ejemplo, a lo mejor sean redondas, mientras que las habilidades activas sean triangulares o cuadradas, que algo que sea en área sea de otra forma, ¿vale? Ese tipo de cosas también son importantes. Nosotros, si os fijáis, hemos jugado mucho con el tsing, el tsh, cosas así, y cosas como wow, wow, ¿vale? Todo esto son cosas de área. Esto es una zona de área, esto es área. Cosas que tienen esto son cosas que salen de la criatura, ¿vale? Esto es un área también porque hace wow. ¿Ok? Entonces intentamos jugar con eso, con esa simbología un poquito, ¿vale?
Hay otros casos como el WoW, que lo pongo en referencia, a mí me encanta el WoW, pero los iconos del WoW a veces son ilustraciones loquísimas dentro de un agujerito muy pequeño. Bueno, aquí yo creo que esto es un jabalí, ¿vale? Pero porque lo ha aumentado, porque puede verse más pequeño según la resolución que tengáis, ¿vale? Y esto no sé si alguno sabe qué es directamente. A mí me pasa que al final, y esto también tenéis que tenerlo en cuenta, al final el jugador se aprende los botones. A lo mejor yo hay iconos del WoW que he descubierto lo que eran 8 años después. He dicho, anda, si era un esto, ¿vale? No, puede ser un meteorito, es que no lo sé, parece una piedra, ¿no? Que viene de aquí, es que no lo sé. Pero bueno, el caso es que sí, lo de antes eran mayas porque queríamos darle un punto mexicano y jugamos un poco con la cultura un poco así de Latinoamérica y queríamos ese rollo, ¿vale? Entonces, por eso tiramos por el mundo maya. Eso también es interesante, ¿vale? Es más de arte, pero si quieres trasladar o dar una coherencia en un contexto concreto, pues el HUT también se puede usar para eso. El WoW es muy de contar cosas más de rol, más de fantasía, entonces ese tipo de dibujos le pegan mucho. Y si jugáis con alguna clase, pues esto yo entiendo que va a ser un mago, ¿no? Pues tiene habilidades más rojas, azules, ¿vale? Pero, y entonces eso como que te sitúa, tú ves la interfaz y dices, hostia, muchas cosas rojas y azules, ¿vale? Fuego y hielo, ok. Pues esas cosas están bien, ¿vale? Pero en el caso del WoW, pues a veces ha pecado de ser muy bueno dibujando incluso, porque luego esto se reduce a un sitio muy pequeño y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces, yendo al feedback, es súper importante. Cuando algo está activo o inactivo, por ejemplo, esto que está un poquito más sombreado. Si hay algo en cooldown, antes he puesto, por ejemplo, esta de aquí. ¿Esto lo veis bien? No se ve muy bien, ¿verdad? A mí me pasa que a veces en el WoW tampoco veo muy bien cuando está a punto de acabar. Y luego pusieron, por ejemplo, que vierais un número y te dice una cuenta atrás cuando quedan 10 segundos o algo así. Pues esas cositas son muy importantes. A lo mejor a veces hay que hacer animaciones. Cuando acaba algo, hace sank y te da como el reflejo de ver algo ahí. Esto sí, bueno, esto no me acuerdo ni qué habilidad es. Entiendo que es una defensa. Pero en el caso del. Es que no me acuerdo. Aquí, por ejemplo, en Overwatch tiene un montón de esas. Por ejemplo, cuando está en Overtime, esto hace. Y empieza a llenarse y te crea una sensación de angustia, de ¡no! ¡Vamos! Es como que capta toda tu atención. Y eso es muy importante porque o sea, si eso acaba, acaba la partida. ¿Vale? Si eso se llena, la partida ha acabado en ese sentido y ha ganado a alguien. O perdido a alguien. Entonces, si tú eres el que está ganando, está nervioso porque puede ganar y si estás perdiendo, estás en plan ¡vamos! ¡Venga, hay que hacer algo! Entonces, esto, en ese momento, por cómo tiene las animaciones y por cómo tiene todo, gana la atención con un sonido además y tal. Los sonidos también son muy importantes. No sé si sabéis que el Overwatch, el disparo cuando golpea es abrir una lata de cerveza invertida. No sé si sabíais eso, pero bueno, pensaron que tenía gracia porque es algo satisfactorio. Entonces es. ¿Vale? Así como detalle. Ese tipo de cosas, el feedback, es muy importante. Y por ejemplo, cuando tienes el ultimate, esto no le importa mucho a nadie, ves un poco así con transparencia, pero cuando esto se llena hace zoom, zoom y se pone azul y flipas muchísimo, ¿no? Pues esas cosas, el orden en el que van las cosas, las animaciones, ¿vale? Los sonidos, son claves para hacer un feedback importante en la interfaz. Y todo eso también lo tiene que saber un diseñador y lo tiene que saber trasladar. Igual no sabe cuál es la mejor forma de hacerlo bonito y tal, pero sí tiene que saber si algo no está siendo lo suficientemente importante. Y trasladar, ¿vale? Bien, luego está el tema de diseño de niveles, que es lo típico que piensa todo el mundo cuando habla de un diseñador de juego. Justo es la parte donde menos experiencia tengo, entre comillas. Ahora hablaré un poquito de esto. Aquí os he puesto una escena del Aladdin de Mega Drive. Me encanta este diseño de nivel, es como viejuno, pero súper explicado, ¿vale? Al final, el diseño de nivel es un poco como colocar todas las cosas, ¿vale? Qué enemigos vienen, qué te encuentras, dónde están las recompensas, en qué orden, ¿vale? Entonces, nada, a lo largo de hacer un diseño de niveles hay varias fases. Voy a hablar de ellas aquí. La primera de todas es un borrador. De hecho, yo tenía uno por aquí. ¿Qué hice yo para un juego de la Uni? Que veréis que es feísimo, pero muchas veces se empieza así. Con esta basura, ¿veis? Es una línea de lo que va a hacer, dónde va a haber enemigos, tiki 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 tiki. Y yo me marco mis propias cosas. Por aquí hay un bicho, aquí hay un bicho. Y son trampas que hacen daño de aquí a acá. Habilidad nueva, pared que se rompe, plataforma traspasable. Es muy feo, pero se empieza normalmente así.
porque no se trata de hacer una obra de arte, se trata de validar o sentir un nivel sin hacerlo. Entonces, claro, no puedes perder tiempo volviéndote loco para luego decir, ah, pues era un aburrimiento de nivel. Entonces, se empieza por el borrador y luego cuando ves que más o menos te cuadra, ya es cuando te preocupas de hacer esto que veis aquí, ¿vale? Ya definir bien las distancias y dónde se coloca el muñeco si tiene un hueco, ¿vale? O dónde hay enemigos bien, el tamaño. Pero antes de eso hacéis un borrador. También se puede hacer un white box como borrador. De hecho, muchas veces puedes tirar directamente a eso, el white box o plastilina o gray box también, mood box también. Se le llama de mil maneras. Es hacer un nivel y probarlo en un juego, en un motor, por ejemplo. Unreal a mí me gusta especialmente para hacer eso. Pero claro, no te sirve para todos los juegos. Y si no tienes según qué cosas, a lo mejor no te vale. Pero para sentir distancias y montar algo con cajas, por eso se le llama white box, porque son cajas blancas. En el caso de Unreal son de cuadrados, pero bueno. Te viene bien para sentir un poco el tiempo, si tarda lo suficiente, si crees que, ¿vale? Es como que es más inmersivo. Entonces es otra forma de hacerlo. Y cuando tienes ese white box, ya es cuando lo vistes. Viene el artista que tiene mucha idea y taca, y lo pone. Hay que tener en cuenta que el diseño de nivel, en el caso que acabo de contar, de típico que conocemos todos, tener nociones de otras artes es bastante importante, ¿vale? De hecho, creo que lo digo por aquí. Bueno, os lo vais leyendo. Porque la iluminación, el marcar bien por dónde se puede caminar y por dónde no, dónde hay un elemento interesante, todo eso es un tema visual que también deberíais entender si sois diseñadores de juego para trasladarlo igual. Al final, el diseñador de juego le toca saber un poco de todo. No necesariamente tiene por qué saber aplicarlo, pero sí saber qué está ocurriendo o qué necesita esto. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Cositas que os puedo decir de los niveles. Bueno, yo he hablado del clásico nivel este, pero también hay más niveles. Yo, por ejemplo, este juego lo hicimos en Wildbit Studios. Tengo algún compi por aquí que está viendo la charla. Y aquí, por ejemplo, los niveles se basaban en oleadas. Y en este caso me hicieron, bueno, de hecho, creo que lo he escrito antes, el programador me hizo una herramienta para poder yo definir oleadas en XML y yo decidía qué tipo de enemigos entraban y en qué momento. Entonces, ahí yo jugaba con crearme una especie de línea de temporal en el que yo sentía, pues mira, empiezas poco a poco, tal, tal. Luego, horda masiva de momias, venga, descanso, no sé qué, tal, tal, tal. Pues eso también es un diseño de nivel, ¿vale? Y no es el que todos tenemos en mente cuando empezamos, pero también es diseño de nivel. Juegos de puzzle, cómo colocas las piezas, es diseño de nivel. En fin, que todas esas cosas, al final, lo que intentas es que lo que va a usar el jugador, lo que va a vivir, el mundo en el que está, le ofrece unos retos y tú piensas de qué manera entran esos retos, ¿vale? O esas historias o esas narraciones. Eso es diseño de nivel, ¿vale? Entonces, cositas importantes. El objetivo, no hay que olvidarlo nunca. El objetivo es, no siempre es, bueno, el Haki va a descubrir que su padre dijo que no sé qué. No, es el objetivo que tienes tú para él. ¿Quieres que aprenda a jugar? ¿Quieres que de repente gane una habilidad y la use? ¿Quieres que se agobie, que se estrese, que se ponga triste? Ese es un objetivo, ¿vale? Sí, supongo que sí, no lo sé. Hice uno ya de Construct para prototipado, luego os lo recuerdo. Pero sí, puede ser. Si queréis algo en concreto, luego me lo decís, ¿vale? Bien, entonces el objetivo es clave, porque no podéis olvidar, por cierto, aplausos si queréis parar. Aplausitos, justo a las 8. No olvidéis eso, el objetivo, porque a lo mejor hay niveles que están pensados para enseñar y niveles que están pensados para disfrutar, para sentir que eres lo máximo o para todo lo contrario, para sentir que no eres lo máximo. Y a veces tienen un componente narrativo que quieres demostrar. Entonces, eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Las mecánicas. No tiene sentido tener doble salto si tus niveles no lo usan. No tiene sentido subirte por las paredes si no hay ningún sitio de paredes. Hablábamos antes de Sonic, Knuckles y Tails, pues una de las cosas que, por ejemplo, se han arreglado en Sonic Mania es que hay zonas de Knuckles que puedes llegar solo con Knuckles. Antes había alguna pared y dices, bueno, vale, al final es lo mismo, solo que subo por la pared, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes, ¿vale? La intuición también lo es. Si os parece que es muy aburrido, probablemente es que sea aburrido. Esto es un consejillo que os dejo ahí. Una cosa que decía Miyamoto, el de Mario, es que se deja el primer nivel para el final. Y aquí yo normalmente estoy bastante de acuerdo, ¿vale? A veces está bien hacerlo para sentir cositas, pero cuando ya tienes el juego más o menos hecho, revisitar el primer nivel y dejarlo perfecto para que la curvatura de entrada
sea agradable, es bastante bueno. El descanso a los jugadores, lo que he dicho antes de utilizar otras artes, ¿vale? La iluminación, el guión, bueno, es que los sonidos. Así de música podemos decir, yo recuerdo jugar al Tomb Raider la primera vez y la ausencia de música es una cosa que me agobiaba muchísimo, por ejemplo. Y cuando de repente oías música, es que pintaba fatal. Pues ese tipo de cosas también son cosas interesantes para los niveles. No te pases de ruido. Me he saltado uno, lo digo. Me refiero a que esto pasa mucho ahora con el cine, que es todo tan loco que en ningún momento puedes bajar, ¿no? Es como que siempre estás plano. Entonces hay que jugar con los momentos en los que valle, en los que paras, momentos en los que te vienes muy arriba, momentos en los que te agobias un poco. A veces hay cosas que dices, jo, esto lo pasé fatal, no lo hubiera metido. Pues es que a lo mejor es clave que lo haya metido. O sea, no siempre el jugador tiene que pasárselo bien. Es, hay que saber elegir cuándo a veces no hay que pasárselo bien para luego pasárselo mejor. ¿Entendéis? Entonces esas cositas son bastante importantes. Que viene un poco a lo de antes. Preparar para el clímax, ¿vale? Si todo el rato son bosses locos, pues luego cuando viene el boss no mola. Pero en cambio, si vamos anticipando, si el nivel va cambiando visualmente, o las mecánicas se van complicando cada vez más duras porque viene algo que sea tal, o cosas, por ejemplo, como enseñar al fondo algo, bueno, esas cositas ayudan para preparar para el clímax especial del boss, del momento clave, del personaje, etc. Los límites, la gente siempre va a intentar ir donde vea que puede ir. Entonces, dejadlos claros porque si no frustra mucho. Y nada, las recompensas en justa medida. Ahora ha pasado que regalamos por cualquier cosa todo el rato. Y sin embargo, no tiene por qué ser así. O sea, la idea es regalar cuando toca. Cuando si el jugador ha hecho una serie de cosas, tal, 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 que él siente con la dificultad del juego que, uff, me he sudado, y de repente le dices, oye, enhorabuena, acabas de ganar este matiz de la habilidad. ¡Oh, hostia, qué guay, ha valido la pena! Pero si estás todo el rato tuneándole, pues tampoco le va a hacer ilusión, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas importantes. Vale, otra cosa interesante y muy importante en los que tiene que hacer el diseño de juego, bueno, que se encarga del diseño de juego, es el tema de la ayuda. Hay toda clase de jugadores, gente que empieza ahora mismo, gente que yo recuerdo que, bueno, es muy típico reírse, ¿no? De la gente, pues va a jugar y se mete en un juego 3D y se choca con los árboles, no se sabe mover. Pero es que yo recuerdo cuando jugaba al que el puzzle más complicado era cuando te ponían la línea zigzagueante fina, porque no eras capaz de andar en 3D porque no sabías. Es decir, yo ya tengo un bagaje y hay gente que a lo mejor ha estado jugando toda su vida, pero son juegos 2D, de puzzle, de tal, y no sabe entrar en un 3D. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque si no estás, taca, matando jugadores que a lo mejor tienen interés, porque, pero no, aún, no han asumido el input nuevo o la forma de entender el juego nueva, ¿vale? Entonces, nada, los juegos se tienen que explicar, ¿vale? Y puede frustrar y por tanto la ayuda es importante. Para no detenerme muchísimo, tengo aquí como un resumen de cosas que yo he detectado o he apuntado, probablemente haya más, si a alguno se os ocurre algo, pues ya me lo decís, de cosas que ayudan al jugador, ¿vale? Y tenéis aquí unos cuantos ejemplos. Algunas son muy obvias y otras son pues más truquitos, ¿vale? Por ejemplo, el HUD, hemos hablado del tema de la interfaz. Eso ayuda. Si la interfaz ya está bien hecha, pues hombre. Gracias, ¿no? Si entiendo lo que es el icono, pues ya funciona bastante bien. El tema de la diégesis, ver directamente las cosas aquí. Yo aquí no necesito que me diga una barra de vida del coche para saber que el coche está sufriendo, ¿vale? O sea, lo veo bastante claro en el propio coche. A lo mejor también puedes añadir la barra, pero el ver las cosas in situ, porque además estás tú ahí volcado, es bastante útil. Entonces, ese tipo de cosas también está bien. Colorear textos, por ejemplo, el Zelda lo hace mucho. Y suele separar los colores en función de, por ejemplo, lo rojo creo que suele ser un objetivo, ¿vale? Mientras que, bueno, aquí justo el que he puesto no es el mejor ejemplo, la verdad. Pero dependiendo de lo que sea, pues puedes usar un color u otro, ¿vale? El objetivo en un color, los personajes en otro, ¿vale? O las pistas o las cosas opcionales. El tema de los tips, dar pequeñas pistitas, pues andas y te dicen aprieta el B. Ah, vale, eso también está bien. Las pistas en el escenario, hablábamos antes del mundo, pues por ejemplo aquí. No sé si todos habéis jugado al Resident Evil 2, pero esta es una escena bastante importante. Y lo mismo, pasillo, sangre en el suelo, te prepara para todo. Vas con otro rollo. Bueno, aquí justo en tips he puesto mi proyecto de fin de carrera. Aquí este personaje justo dice algo, en plan como si lo contara, y le está diciendo que puede meterse por abajo, ¿vale? Son formas, algunas pueden ser más chulas, como que el personaje habla, y otras pueden ser directamente, mira.
sutil, elegante, aprieta el B, ¿vale? También puede ser. Se pueden usar las quests, ¿vale? Por ejemplo, en el WoW, o en el, bueno, en mil sitios. Se pueden usar las quests para enseñar también. No empezar con una locura, sino que puede haber subquests que de alguna manera te obligan a utilizar ciertas habilidades. El hecho de marcar un objetivo ya te ayuda, te orienta, te guía. Ponerlo en el mapa también te ayuda. Las cinemáticas, lo típico de los Zeldas, ¿eh? Que abres, giras un botón, tiqui, tiqui, y de repente hace fun, zun, y ves que la puerta se abre. Vale, pues te has situado a ti y has situado la puerta y sabes lo que ha pasado. Estupendo. Eso es muy útil. La propia narrativa, si la narrativa la estás trasladando bien y estás contando cosas, al jugador le estás trasladando a lo mejor los objetivos que tiene, qué es lo que va a conseguir, a dónde va a llegar, no sé, millones de cosas. ¿Qué podría hacer incluso, ¿vale? Si tú ves que hay un personaje secundario que es de tu raza o algo así, que puede hacer un montón de cosas, tú dices, hostia, pues igual yo mañana puedo hacer esas cosas con mi personaje también, ¿vale? Me acabo de inventar. Pues ese tipo de cosas. El propio nivel, cómo hacer las cositas, ya sabéis que mucha gente habla del primer nivel de Mario Bros. Que sí que es una demostración de tal. Es verdad que tiene muchas cosas y os invito a que googleéis sobre el tema. Pero el diseño de niveles es clave, por lo que he contado antes. Cómo colocar las cosas, pues si acabas de dar una habilidad, pues justo la pruebas. O haces que el nivel se cierre de una manera para hacer una serie de cosas, o le obligas a probar otras cosas nuevas. Los sospechosos, que bueno, aquí este es el modo detective de Batman, que es bastante sospechoso o todo, pero también puede ser ese típico brillito que hay sobre algunos objetos que se pueden coger, o cositas así, ¿vale? Que es como, hostia, está todo integrado, pero he visto un brillo, no sé qué será. Vale, era un algo. El Resident, por ejemplo, hace mucho eso. El Kai de nuevo viejo, bueno, le llamo así. Es básicamente como las típicas exclamaciones que aparecen en los menús o en las cosas que aún no has visto, que te lo marcan rollo, oye, aquí hay algo nuevo y tú no has entrado. Vale, pues ese tipo de cosas también son útiles para, de alguna manera, llamar al jugador a algo. El asistente o chivato. Esto ya ni me acuerdo qué era directamente. Nada, bueno, no, ni me acuerdo. Pero bueno, yo creo que es un poco referente a los tips. O sea, es que esto lo escribí hace mil años y lo tengo en otro sitio y ahora me ha pillado un poco el este. Pero bueno, básicamente es como el típico ayudante que de alguna manera te refleja un poco lo que hay que hacer en el in situ. ¿Vale? Tutoriales. No hay mucho que explicar. sí, podría ser un Wrong Way en Mario Kart, podría ser. Y además lo hace con mucha gracia. Vale, perdonadme, claro, ya sé la diferencia. Asistente chivato es un poco lo que he dicho en tips, porque tips también es cuando tú haces una pantalla de carga y pones una frasecita, por ejemplo, en Sunderfighter lo hacemos, eso es más el tip que estaba pensando yo aquí, y este sería el asistente chivato, ¿vale? Esto de aquí. Por eso lo separé, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, nada, tips serían la parte en la que tú pones, aprovechas momentos de parón obligatorios, como un momento de carga o de lo que sea, para dar consejos. O los cuentas en algún momento dado, ¿vale? Pues esas cosas son interesantes, que además los puedes desbloquear. En Endro Fighters, por ejemplo, no enseñábamos determinados consejos hasta que habías llegado a determinados puntos de la aventura, porque si no diría de qué me está hablando, ¿vale? Pues ese tipo de cosas. Vale, tutoriales, pues bueno, es paso a paso contar lo que tienes que hacer. Los propios retos, desafíos, logros, challenge pueden ayudar. Si decís, habrá link a YouTube, sí. No sé cuándo, pero lo habrá. Si hacéis un challenge que es hacer 1000 de daño a un bicho, quiere decir que se puede hacer. Entonces los jugadores dicen, ostras, se puede hacer 1000 de daño, ¿cómo es esto? Entonces esa motivación del propio challenge le ayuda a entender o a probar cosas que a lo mejor no hubiera hecho si no hubiera existido el challenge. Vídeos y manuales. Esto ahora cada vez es más normal, el tema de los vídeos. De hecho, el Mario Odyssey, si lo habéis jugado, cuando empiezas a jugar, ya directamente te sacan la ayuda, hace como una mezcla de todo lo que he dicho. Tag, tip, un chivato, y además te pone abajo un vídeo de cómo tienes que mover el mando o de qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Ese tipo de cosas está bastante bien. Hay exámenes, por ejemplo, el Final Fantasy VIII tiene exámenes. Y luego el WoW ahora te obliga a hacer, para hacer, bueno, no sé si ahora ya lo sigue haciendo, pero en su momento, no sé si hace un par de años, tenía como unas pruebas, unos desafíos que los tenías que hacer para demostrar que eran que eras bueno para ir de mazmorra. Entonces, si superabas el modo bronce, entonces ya podías ir de mazmorra, que era y te contaban cosas. Entonces era como un examen. El tema de los adivinos y spoilers, pues básicamente ir a un NPC que te dice, deberías hacer esto. En algunos casos le dan un poco de rollo y pagas y tal. Y en otros, te dicen, mira, haz esto.
Hay casos como el Earthbound, que es un señor con un cartel que pone pistas y le pagas y te dice, pues mira, haz esto, ya está. Depende un poco del rollo que le quieras dar. El Skyward, por ejemplo, el Zelda, tiene lo de que puedes ver un vídeo de lo que hay que hacer. Si tienes una máscara y tal, ya andas con la piedra. Luego está el hermano mayor o la ayuda divina, que es que esto se puso de moda, por ejemplo, en el Donkey Kong Country Returns, no sé si el Tropical Freeze o el Returns, pero bueno, que si no estás superando bien la fase, si ven que te mueres constantemente, te dicen, oye, ¿quieres que te pase yo la fase? Y te la pasan, ves cómo se pasa, con un mono que es blanco, y no te coge todo, es decir, es una fase pasada sin conseguirlo todo, pero al menos te la desbloquea, ¿vale? O, por ejemplo, en el Crash Bandicoot, que es bastante más antiguo y ya lo hacía, cuando te morías mucho, aparecías con una Kuaku, con un objeto que ya te permite recibir un golpe extra al principio. Ya lo tenías, rollo. Mira, veo que te mueres un montón, pues toma, por si acaso. ¿Vale? Pues ese tipo de cosas también se pueden usar. Y luego el resto de sentidos. Sonidos, en el diablo cuando caen determinadas cosas, por ejemplo, la vibración, ¿vale? Cuando hay algo que hay que cavar o encontrar algo ahí. O incluso para clímax, cosas así, la vibración del mando es bastante útil. Casi nadie lo usa, o yo al menos no lo veo mucho, pero a mí me encanta la luz del mando de PlayStation 4, que pueda cambiar de color. Por ejemplo, en el Tomb Raider se pone naranja si sacas una antorcha. En este caso es como más inmersivo, pero ese tipo de cosas también se pueden usar, ¿vale? O sea, al final hay un montón de cosas que puedes ayudar. Y aquí tenéis una chuletilla. Más cosas, y voy cerrando porque voy un poco apuradito. Economía, monetización y retención. No voy a entrar mucho aquí porque es una locura, pero básicamente lo que hablaba antes. ¿Cómo ganas la moneda? ¿En qué tiempos? ¿A qué ritmo? ¿Cómo haces algunos momentos en los que el jugador tiene que tomar la decisión de si paga dinero real o no? ¿Por qué los jugadores vuelven a tu juego? ¿Qué mecánicas hay de volver a tu juego? Pues has puesto misiones diarias, has puesto que hay un evento de verano que no sé qué, todas esas cosas. Son vitales cada vez más desde el mundo móvil, son claves, ¿vale? Y hay diseñadores que son especialistas en esto. Puede incluso que en solo una de estas cosas, ¿vale? Porque es algo vital, ¿ok? Entonces, nada, es otra de las cosas que hacen los diseñadores. Y uno de los motivos por el que a veces echo de menos las matemáticas. Y otra cosita más, y con esto cerraré, es el tema del prototipado, que no tienen por qué hacerlo, pero yo personalmente creo que es útil y que si tienes una base de algún motor, en mi caso, pues bueno, yo no es que sea aquí un programador genial, pero me apaño con Construct. Tenéis un taller, de hecho, del domingo pasado. Y a veces me viene bien hacer eso para probar algo directamente. Tampoco tienes por qué hacer el juego, a lo mejor lo puedes hacer en papel. Recuerdo a un compañero mío hace muchos años que iban a hacer un juego de preguntas y respuestas y directamente lo hizo en cartas. Hizo cartas de papel y jugó con la gente como si. Papel. Y cuando vio que la gente pues decía, oye, no tengo un comodín, no sé qué tal, tal, pues como que descubrió nuevas cosas y pudo validar ese juego en cartas, ¿vale? O en papeles. Y luego trasladarlo a un juego de preguntas y respuestas de videojuego, ¿vale? Entonces, se trata sobre todo en el prototipo de coger la idea más importante y trasladarla y saber que te gusta. Si no, no vale la pena. Por ejemplo, Nintendo sí hace mucho esto. Con Splatoon lo hace. O sea, Splatoon es un juego de pintar por las paredes y. Vamos a buscarlo. Y bueno, ya lo veis aquí. Básicamente. Uy. Lo que hicieron fue pues un muñecaco encuadrado y lo que hacen es probar si la forma de pintar les parece gustosa. Si no pareciera gustoso el pintar, pues apaga y vámonos. ¿Para qué te vas a meter a hacer todos los assets de un juego si lo que estás haciendo no tiene gracia? ¿Vale? Pues prototipar te ayuda mucho a esto, a ver que la idea más principal, en este caso no importaba tanto si había armas de 14 millones de tipos, si había logros, si había misiones, lo que importaba es que el pintar, que es lo más importante del Splatoon, fuera gustoso. Y eso es lo que un prototipo intenta buscar. Entonces, en algunos casos, o sea, tiene bastantes desventajas porque si además el motor que usáis es el que se va a quedar finalmente, o hay librerías que se pueden sacar de ahí, o componentes que se pueden hacer, pues además ganáis tiempo, ¿vale? Y sobre todo os permite pues un poco dar vista atrás, o sea, si veis que no va a funcionar, pues paráis. Sí, para Dwarf Fighter se hizo un prototipo en Construct y de hecho luego lo que no hicimos bien fue quedarnos con los tiempos, por ejemplo, del prototipo. O sea, el prototipo era muy feo, pero si hacías una habilidad hacía y duraba eso y cambiaba de turno. O sea, yo puse esos tiempos también. Y por ejemplo luego se nos fueron de madre y los hicimos muy largos.
lo que hizo que fuera muy pesado el juego y se alargara muchísimo el combate. Y tuvimos que hacer un parche de ajuste para revisitar eso, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, el error fue que dices, ostras, hemos hecho un prototipo, pero no hemos lo aprendido, no lo hemos mantenido, lo hemos tirado en el momento, se nos ha ido la olla, hemos olvidado lo que habíamos aprendido, ¿vale? Pues ese tipo de cosas son importantes. Y luego otra cosa importante del prototipo es que si está chulo, a lo mejor os puede incluso ayudar para vender una idea, ¿vale? Si tenéis que trasladar eso a un cliente o necesitáis financiación o algo así, pues también es útil. ¿Cositas que hay que tener en cuenta? Bueno, pues que se trata sobre todo de hacer el core, de la parte más clave del juego. Si no, no tiene sentido. Recomiendo un tiempo reducido y equipos pequeños. Obviamente, si el diseñador no está involucrado, apaga y vámonos. Y tiene que ser hasta que le pilles el rollito. Si no le pillas el rollito, pues entonces no, a lo mejor es que no lo tiene o no tienes claro lo que le hace el rollito. Así que no valdría la pena o te tienes que buscar otra idea, ¿vale? Y nada, eso es un poco todo. He ido a toda pastilla, pero no sé si Lázaro me dejará responder alguna pregunta si la tenéis. Así que tú mandas, Lázaro. Pero vamos a. Por supuesto, si hay alguna pregunta por el canal de Twitch, aprovechar para preguntar. No tenemos taller después de este, así que adelante. Chan, chan, chan. Bueno, y si no, recuerdo que. Nada. Recuerdo que podéis contactarme por Instagram, Twitter y tal para cualquier cosa. A ver, al final, la gracia de esto es que no hay una cosa única, ¿vale? Esto es todo aprender y yo tengo una vida, una experiencia en esto y hay gente que tendrá otra. Pero bueno, todo lo que os pueda ayudar, os ayudaré. Iba a decir algo. Ah, sí, que al final, nada, que quedaros con la copla de que al final el diseño de juego se trata de conseguir la experiencia que buscabas y de que no hay que poner las cosas porque sí. Si haces algo, lo haces porque tienes una intención y no tenéis que olvidaros de eso. Y si no vais a ser diseñadores de juego, pero si es cualquier otra cosa, tenéis que intentar activar vuestro diseñador de juego interior porque es lo que va a hacer que lo que hagáis tenga bastante sentido. O sea, es un perfil que tiene que existir de alguna manera, aunque no tengáis una persona únicamente de eso. Exacto, vas subiendo de niveles. Bueno, y hay bastantes historias. Si fuera más tiempo, os contaría un montón de batallitas, como cuando me cargué 600.000 usuarios por un mal diseño de niveles, pero no lo voy a hacer hoy. Otro día, si quieres. En la siguiente. Y nada, esto es todo. Pues gracias a todos y podréis verlo cuando queráis otra vez porque se guarda. Ahora Lázaro entiendo que os dará algún feedback y nada, cualquier cosa ya sabéis. Eso es. Adelante, Lázaro. Perfecto, Cierra con esa gracia pues que te nada. caracteriza. Muchísimas gracias a ti, Luis. La verdad que dan ganas de ponerte a diseñar un videojuego, ¿eh? Con todo lo que nos has contado. Con todos esos diseños de niveles, vamos, dan ganas de coger papel y boli y ponernos cada uno a pensar en lo nuestro. Así que, nada, esperamos tenerte por aquí para los siguientes talleres, ¿eh? Y ponernos cada uno con uno específico de prototipado o alguno específico de diseño de niveles sencillos o algo así. La verdad que es muy interesante. Así que, contamos con ello. Nada, como sabéis todos, los vídeos los subiremos a YouTube. Ahora os pasaré el enlace para que lo tengáis en Twitch y los podéis consultar allí. En los próximos días lo tendréis disponible para revisitarlo también allí. Así que lo dejamos por aquí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta ahora.